Una constitución señera que realmente sirvió de paradigma, y por muy pocas constituciones que después se hicieron los procesos constitucionales reformadores en las distintas provincias del interior, no fue tomada así por todas esas constituciones. Algunas sí, como dijimos, el tema de la participación ciudadana, lo toman algunas constituciones como la de Neuquén, la de Entre Ríos, pero no fue de la misma manera tomado con la impronta que se ha hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que es una excelente constitución y no tiene dos almas. Esta constitución es muy rica en derechos y tiene muy fuertemente puestos los límites al poder. Así que los felicito, les agradezco y vamos a brindar, que es en honor de ustedes. Gracias. Creo que es el momento para hacer ese balance y para replantearnos cómo este proceso continuo de consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires nos ha permitido en muchas cosas estar a la altura de las circunstancias, en muchas cosas rescatar y hacer valer, por ejemplo, el concepto absolutamente de vanguardia de la democracia participativa al que hacíamos alusión recién, ¿no? que apunta a perfeccionar el sistema de gobierno que queremos y que elegimos. A partir de estos 20 años, a partir de la consolidación de esta evolución y de que Buenos Aires plenamente tenga ese control de autonomía, hay que empezar ya a pensar en conceptos de la modernidad, en conceptos que hace un tiempo a esta parte se vienen instalando, que ya no nos permiten entender una lógica política o institucional solamente a partir de un límite geográfico. Nos quedan materias pendientes, pero que el gran desafío que tenemos todos nosotros, y me parece que de la misma manera que ya hemos conversado en otras oportunidades, los que estamos aquí presentes, teniendo además el invalorable aporte de expertos internacionales que nos vienen a dar su visión de lo que sucede en la Argentina y en nuestra ciudad hoy, somos nosotros los responsables y los protagonistas de consolidar ese cambio, de que Buenos Aires pueda seguir siendo ese motor y proyectarlo en el tiempo para tener la Argentina que todos imaginamos y que todos merecemos. En materia judicial, claramente hay una deuda pendiente y estamos en un momento de coyuntura. Cuando hace un mes y medio atrás hablábamos del traspaso, todavía lo planteábamos en términos hipotéticos. Hoy también, por lo menos no es una realidad concreta, pero hoy ya tenemos una ley en nuestro Congreso Nacional que empiezan a debatir ambas cámaras. Buenos Aires no es hoy claramente ni la General Paz ni el Riachuelo, es mucho más que eso. Y el Gran Buenos Aires es mucho más que eso para toda nuestra ciudad. Hay un conglomerado de gente que diariamente vive, trabaja, comparte diariamente nuestros servicios, nuestras necesidades, nuestros beneficios, de la misma manera que nosotros lo hacemos hacia afuera de la Ciudad de Buenos Aires, que empieza a generar la necesidad de pensar también en las herramientas jurídicas que nos permitan abordar como corresponde y de la manera más eficiente posible esta nueva realidad que se da en todas las grandes ciudades del mundo. En este año tan simbólico que la Ciudad de Buenos Aires celebra los 20 años de su Constitución, pero sobre todo en la que nuestra patria celebra su bicentenario, todos los que tenemos algún nivel de responsabilidad y algún pequeño o no tan pequeño nivel de compromiso con el futuro, con el horizonte que queremos dejarle a nuestros hijos, tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias y en este caso empezar por consolidar plenamente la autonomía tan relegada de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.